Buena, buena, buena. ¿Cómo está, señora? ¿Qué dice, señor? Ya estamos para comenzar otro día más, 22 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo? 22 de agosto de este 2023, Día de María Reina. Un saludo grande a la gente del Manantial, la zona del Manantial de acá de Tucumán, que está celebrando su patrona, y a la gente que está celebrando a su santa patrona en distintas comunidades. Un saludo grande para que el Señor los inspire, los acompañe, los cuide. Y vamos a pedir especialmente a la Virgen Santísima que los proteja de todo mal. Tengamos presente a los que están en terapias, los que están internados, aquellos que están en sanatorios, aquellos que están acompañados por distintos familiares, cercanos, amigos. También tengamos presente a tanta gente que busca a Dios de una u otra manera. Pidamos por los sacerdotes, pidamos especialmente por los sacerdotes que están en crisis, por los que están pasando algún momento duro o difícil en su situación. También pidamos por aquellas personas que se sienten solas, por los que están pasando un momento duro en sus vidas, por los que están cumpliendo años también, tengámoslos presentes en el día de hoy. Tengamos presente también a tanta gente que busca a Dios y también a los que están agradecidos de la vida, los que ya han salido de sanatorios, de terapias, los que ya están más tranquilos, más calmos. Todo eso los ponemos en las manos de Jesús. Muy bien, vamos a comenzar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, que nos diste como madre y reina nuestra la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, sostenidos por su intercesión poderosa, alcancemos la gloria de hijos tuyos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Vamos a tomar las lecturas del día, no vamos a tomar propio de la memoria, porque muchos otros países no lo entenderían. Vamos a ir viendo entonces. Lectura del libro de los jueces. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gadeón estaba moliendo trigo en el lagar, para ocultárselo a los medianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Perdón, Señor», le respondió Gadeón, «pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Midian». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve, y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los medianitas. Soy yo el que te envío». Gedeón le respondió: «Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi padre?» «Yo estaré contigo», le dijo el Señor, «y tú derrotarás a Midian como si fuera un solo hombre». Entonces Gedeón respondió: «Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti». El Señor le respondió: «Me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón fue a cocinar con un cabrito y preparó unos panes sin levadura, con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo: «Toma la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esa roca y derrama sobre ellos el caldo.
Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta de bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara el ángel del Señor!». Pero el Señor le respondió: «Quédate en paz, no temas, no morirás». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó: «El Señor es la paz». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz. La paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra. La justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes. Nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Aleluya, a fin de enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». Pedro, tomando la palabra, dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros?». Jesús les respondió: «Les aseguro que en la generación del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deja casa, hermano o hermana, padre, madre, hijo o campo, recibe 100 veces más, y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, muchos de los últimos serán los primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Dios mío, qué evangelio, papá. Qué tremendo el evangelio, doña. Don, esto está mamma mía. Bueno, mira, yo creo que hay un primer punto, ¿no? Que es lo que veníamos hablando ayer. No siempre las seguridades son los caminos de felicidad. Es decir, la seguridad te puede dar una seguridad momentánea, pero el camino hacia la felicidad también implica riesgo, lucha, enfrentarte. Y es eso, ¿no? El proceso de la vida. Y te voy a presentar 5 tipos de seguridades o 5 tipos de riquezas que muchas veces vos y yo buscamos. Y que es necesario trabajarlo porque tenemos que romper con eso para volverte a encontrar vos y para desde vos encontrarte con este Dios de la vida. Lo que decía San Agustín: «Señor, que me conozcas, Señor, que te conozca». Vamos a entrar al primer tipo de riqueza que uno puede buscar, que es la riqueza material. Cuando vos en lo material sentís una cierta satisfacción, cuando vos en lo material sentís un cierto placer, cuando vos en lo material es como que tu mente gira y se calma porque adquirís tal cosa, porque tengo esto, porque tengo aquello. Pero en el fondo no te resuelven los problemas íntimos de tu vida, de tu persona. Te da una cierta anestesia. Por eso, querido amigo, querida amiga, ¿no será que muchas veces en lo material te refugias como un acto de seguridad y como un auto de riqueza? Decir: «Bueno, acá estoy comodito con este sillón que me acabo de comprar, con la televisión, con el celular, con esto, con el otro». Es como que en lo material puedo llegar a decir: «Bueno, he adquirido de tener mi casa, mi terrenito, mi auto, mi vehículo». Es decir,
busco como seguridades que me dan riquezas y busco riquezas que me dan seguridades. Hay un segundo tipo de riqueza que uno busca en la vida, como una cierta seguridad, que es la seguridad psicológica. Esto de que me aplaudan, que digan, tengo razón, yo tengo razón de esto. Es como que siempre quiero tener la razón, todo lo quiero tener controlado, y basta que alguien venga y te diga, che, mirá, te equivocaste en esto. Sí, tenés razón, yo ya lo había visto. Es como que siempre esta persona quiere tener la última palabra, y es como que le da seguridad de que pueda tener un enfoque de decir, yo lo controlo todo, yo lo manejo todo, yo lo puedo solucionar todo, todo está controlado bajo mi persona. Y esa seguridad, riqueza, tarde o temprano también quiebra, lastima, porque sentís más fuerte la frustración. Como pasa con una persona que no tiene la riqueza que quiere adquirir. No he logrado tener mi terreno, no he logrado tener mi casita, no he logrado tener... Y entonces se bajonea, se tira abajo. Este segundo tipo, el de psicológico, también se bajonea, se deprime, se angustia. ¿Por qué? Porque no logra tener la razón, porque hay veces que no le salen las cosas como la pensó, piensa, porque no cumple un cierto plazo, porque me pongo una exigencia demasiado grande en mí mismo. Y ahí viene una tercera riqueza o seguridad que también aparece, que es la moral, ¿no? Cuando yo soy una persona puritana, cuando hice todo bien, cuando la gente me reconoce porque no tengo pecado, porque no tengo errores, porque no tengo debilidades, entonces hasta saco chapa de esto, que nadie habló mal de mí nunca, nadie de mí, nada se dijo malo de mí. Entonces como que son esas personas que siempre sacan chapa de que todo lo hicieron bien, ¿no? Es decir, como que son buena gente, buenas personas, que no está mal. Pero es como que refugia en eso, ¿no? Se refugia en eso. Y hasta incluso se impone una apariencia de como quiero que todo el mundo me vea como la santita o el santito, como quiero que todo el mundo me vea como bien intachable, no quiero que nadie hable mal de mí, que nadie piense mal de mí, que nadie diga nada de mí. Me pongo una exigencia tremenda y me busco una seguridad en eso y una riqueza en eso. ¿Ves cómo se mezcla, no? Seguridad con riqueza. Cuando más rico me siento es porque más seguro estoy. Y cuanto más seguro estoy, más rico me siento en eso. Y todos tenemos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros límites. Pero nos da miedo que se dé a conocer nuestra debilidad, nuestro límite, nuestro error, las macanas que hemos cometido, los errores que hemos cometido. Tenemos miedo que se dé a conocer eso. Entonces todo el tiempo estoy con eso, ¿no? Que nadie hable mal de mí, que nadie diga nada de mí. Entonces como que está eso dando vuelta. Entonces, hemos visto el material, el psicológico, el moral, el cuarto, el de amistad. Cuando busco tener mi riqueza, decir, tengo muchos amigos. Hay personas que todo el tiempo buscan estar lleno de amistades, y esas amistades como que lo ayudan a sostener y a sustentar sus seguridades, ¿no? Es como que no puedo estar solo, necesito siempre estar rodeado de amigos, necesito que me resuelvan la vida a mis amigos y yo resolverle la vida a mis amigos, porque ahí está mi riqueza, ahí está mi seguridad. Todo el tiempo necesito estar con amigos. Mi casa siempre tiene que estar abierta con amigos. Mis amigos, hasta incluso los filtro. Y después viene la última, que es la afectiva. Cuando en una persona pongo todo de mí. Él es el que me salva o ella es la que me salva. Ella es mi felicidad, él es mi felicidad. Gracias a él soy feliz, gracias a ella soy feliz. Es como que pongo en esa persona el todo de lo que es mi vida. Y le deposito a esa persona, que esa es la persona a la que me da la garantía de yo ser feliz. Y ahí está mi riqueza. Y entonces imagínate que cuando esa persona te falla, se te cae toda la estantería, se te cae todo el mundo. Obviamente que en estas cinco forma de riqueza o seguridades que te acabo de decir, uno pone el todo. Entonces, por eso cuando te falla ese todo, cuando no se cumple ese todo, se te cae toda la estantería. Por eso Jesús te dice, bueno, mira, en este camino de vida hay que aprender a abandonarse, jugársela. Hay veces que también tenés que discernir, hay veces que también tenés que darte cuenta de que tenés que soltar. No lo puedes tener todo, no se te va a dar todo. Entonces, aceptar este proceso. La riqueza que Dios te propone es abandonarte en él. Y también encontrarte vos. ¿Cuáles son de estas riquezas las que más te juega a vos? ¿Cuál es tu punto más débil? Mira, de estas cinco que te acabo de decir, todos, vos y yo, todos, tenemos una que nos va a tirar más. Vos tenés que darte cuenta cuál es. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad,
de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, nuestros dones al celebrar la memoria de la Santísima Virgen María. Te pedimos que nos ayude la bondad de tu Hijo, que en la cruz se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva. Se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos. Padre, después de recibir el sacramento celestial, te pedimos que quienes celebramos la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos un Ave María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. No se olvide que ya mañana sale lo de Chochi, ahí en el podcast de lo que vamos a conocer, Más Amor, Menos Miedo, de lo que hemos hablado ayer. Mañana sale, así que en YouTube ya está publicado lo de la charla de anoche, ¿eh? En YouTube y aquí en el Instagram de MD Católicos. No se olvide de bajarse la aplicación, nos ayuda un montón, y de suscribirse a YouTube, también nos ayuda un montón. Que tenga un hermoso martes, hasta el cielo no paramos, siga para adelante, no baje los brazos, entusiásmese con la vida y por sobre todo, cuide a la gente que quiere. ¡Chao! Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.